Muy buenos días a todo el mundo. Además de este ciclo de conferencias que ha comentado Imanol Landa, yo creo que no necesita ciertamente más detalle. Este año el Ayuntamiento de Guecho, en colaboración con Deus, va a desarrollar otras dos iniciativas en el ámbito de la formación. Como base consideramos la resolución de las Naciones Unidas, en la que detalla cuáles son las acciones para ir logrando la consecución de una cultura de paz en nuestra sociedad, y entre ellas dice que todas las personas a todos los niveles deben desarrollar habilidades para la negociación, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. Y esa es una premisa imprescindible para avanzar en nuestra sociedad en esta línea. Desde ahí, desde ese fundamento, se propone a la ciudadanía dos acciones formativas diferentes. La primera de ellas, en un ámbito más cotidiano, más cercano a nuestro día a día, que es el ámbito de la familia, y orientado también a trasladar este tipo de habilidades y de destrezas para resolver pacíficamente los conflictos a los más pequeñitos de nuestro municipio, a los niños y niñas, a través de la formación de sus padres y madres. Se trata de una serie de talleres, más serios son dos grupos diferentes, un taller con dos grupos en diferentes horarios y días de la semana, en el que se trabajará con las familias, con las madres y padres, el cómo pueden trasladar a sus hijos y cómo ellos mismos pueden desarrollar un tipo de relación en el seno de la familia, en el que el diálogo, en el que la negociación pacífica de los conflictos más cotidianos sea lo predominante. Desde ahí jugamos con la idea de que ese modelado, ese tipo de relación cotidiana, sin ninguna duda incide, de alguna manera queda en estos niños y niñas que serán los ciudadanos del mañana. En segundo lugar, la tercera iniciativa, o la segunda acción formativa, está destinada a un ámbito diferente y tiene un enfoque más social, digamos. Tiene que ver con considerar que en el municipio de Guecho el tejido asociativo tiene un gran protagonismo, tiene una fuerza muy grande en su participación social, y desde ahí, y por ese motivo, se encamina esta acción a los miembros de las asociaciones, de todas las asociaciones del municipio de Guecho. Y se trata en este caso de una formación de 18 horas de duración que va a trabajar fundamentalmente el cómo podemos, en el seno de nuestras asociaciones y en las relaciones de la propia asociación hacia afuera, cómo podemos manejar de una manera más constructiva y más positiva los conflictos, de nuevo mediante el diálogo, la negociación y en este caso también la mediación, fundamentalmente con esta idea, ¿no?, de dotarles de mayores recursos, destrezas, herramientas para que este diálogo, esta negociación y esta mediación no sean únicamente una quimera y tengamos, de alguna manera, vayamos sentando las bases para que eso sea cada vez más cierto. Bueno, yo creo que esto es suficiente. No sé si quizá detallar días, horarios, lugares de realización de la formación sea adecuado. Por una parte, lo que se refiere a las familias, van a ser dos talleres que se van a realizar en el Aula de Cultura de Villamonte. Uno de ellos en horario de tarde, de 6 a 8 y media, el otro grupo en horario de mañana, de forma que demos cabida a necesidades diferentes, ¿no?, en cuanto al día a día de la gente. Uno de los grupos se ha iniciado el pasado jueves. Se trata de 4 sesiones, cada una de 2 horas y media de duración, son 10 horas en total, a lo largo de 4 semanas, de manera que avanza jueves a jueves a lo largo de 4 semanas. El segundo grupo se inicia esta misma tarde, esta misma mañana, perdón, se está iniciando de hecho en este momento, y también se realizará a lo largo de 4 semanas consecutivas. Por su parte, la formación que está destinada a las asociaciones se inicia la próxima semana, el martes, y se va a realizar en un local, en un aula del Polideportivo de Bóveda, también en Guecho, evidentemente. Sí.
posibilidad de inscribirse o los grupos están ya? Sí. Todavía, fundamentalmente en el grupo, en la formación de asociaciones, hay posibilidad de inscribirse. La difusión que se ha enviado a todas las asociaciones del municipio contiene aquí un teléfono al que la gente puede llamar, también un email al que puede dirigirse para pedir más información y en su caso inscribirse.